Ya falta muy poco, es la semana que viene, el 19 y el 20, los dos días serán, es una actividad gratuita, se llevará a cabo en el Museo de Bellas Artes de 9 a 18 horas. Es un evento, es el evento de movilidad más importante de la Argentina, organizado y autogestionado desde la ciudadanía. Como digo, es gratis, es para todos y no es técnico ni solamente para ciclistas, ni tienen que venir con bici, puede venir cualquier persona. Guadalupe, ¿cómo lo llevaron a cabo? ¿Fueron recaudando fondos con la sociedad, como vos mencionás? Sí, esto al ser un evento ciudadano y autogestionado hay que ir haciendo aliados, buscando sponsor y apoyo para que esto se lleve a cabo. Por suerte hubo mucha respuesta acá en Salta, así que nada, estamos contentos y creemos que va a ser un gran evento. ¿Qué temas puntuales van a tratar de cara a la próxima semana? Bueno, hay mucha temática, esto prácticamente es todo movilidad, espacios verdes, niñez, paralelamente mientras están sucediendo las actividades para los adultos, hay un espacio para los niños, para que los padres puedan venir. También hay, bueno, como te dije, peatonalidad, género. ¿Se puede pensar el uso de la bicicleta sustentable a futuro? Vemos países de primer mundo, China, Europa, países que ya lo implementan en otros continentes. ¿En Argentina se puede llevar a cabo que se respete al que usa la bicicleta? Sí, en realidad es una cuestión de todos, porque si todos nos respetamos, va a ser una ciudad más vivible para todos y va a ser beneficioso para todos. Este como despertar que hay, a nivel Latinoamérica nosotras lo vemos muy fuerte y vemos que vamos por buen camino, porque en otros eventos que hemos participado en otros países y nos dicen que nos ven como referente también en esto del empuje y de la fuerza y en el tiempo tan poquito tiempo que lo estamos haciendo. Sí, sin lugar a dudas, la polución, la contaminación que generan los vehículos, hacerlo sustentable me parece una tarea loable, es difícil, pero se puede lograr. Sí, sí, ni hablar, se puede lograr. La verdad que está al alcance, con pequeños actos de cada uno, podemos hacerlo, sí, sin ni hablar. Muchas gracias.